Ronnie Lewy, y participa de la serie Menudo. Vamos a recibirlo con un aplauso. Hola. Hola Luis, saludos. Hola. A todo el público uruguayo. ¿Cómo andás? Gracias por muy bien, ¿y ustedes? Veo, pará, ¿vos naciste en Puerto Rico? Sí. Bien, porque te voy a arrancar con esto, porque te escuché decir uruguayo, entonces voy a arrancar con esto. Con la Y que sé que hubo un pedido de parte de la producción que ahora vamos a hablar, pero ¿vos hablás muy uruguayo? No. Es como una mezcla. Porque tus papás son uruguayos, ¿verdad? Sí. Bien. Contame un poquito cómo fue eso. Papá y mamá se fueron para Puerto Rico, decidieron salir de Uruguay y, bueno, después de un tiempo naciste tú. ¿Y se quedaron ahí? Sí. ¿Cómo? A ver, contame, ¿cómo es? ¿Conoces Uruguay? ¿Viniste o no? Sí, voy todos los años. Por la suerte tengo que ver a mi familia. Bien, porque tengo entendido que en la serie, cuando te contratan, o sea, que definitivamente quedás, una de las cosas que le pidieron a tu papá, a tu mamá, y obviamente a ti, es que hablaras más boricua. Sí, mi primera audición fue bailar y cantar, y cuando estaba cantando, hice la audición, me llamaron otra vez, pero cuando llamaron a mi mamá, le dijeron que hablo un poquito más puertorriqueño, porque como mis papás son uruguayos, capaz tengo un poquito acento de Uruguay. Mi mamá me llama boriguayo, porque es como boricua de Puerto Rico. Boriguayo. Un acento único tenés, digamos. Solo vos tenés ese acento, boriguayo, entonces. ¿Cómo empieza esto? ¿Quién se enteró de que había una audición? ¿Quién se enteró de que iban a hacer esto? A ver. Mis padres se enteraron. Y sabiendo que me encanta bailar, cantar, actuar, me dijeron y yo dije que yo quería ir. Fuimos y, como les dije, la primera audición era cantar y bailar. Me llamaron otra vez, hice una audición de actuación y después de un mes me llamaron y me dijeron que iba a estar en la serie. Yo estaba súper feliz. Mi hermana y yo empezamos a brincar y estábamos muy felices. ¿Sabías algo de Menudo? ¿Tenías idea de qué era? Sabía que Menudo era una banda puertorriqueña y también sabía la canción Súbete a mi moto, pero también no sabía tanto de Menudo. Mis papás me contaron un poquito de eso. Bien, ¿cómo fue la experiencia desde tu lado, ¿no? ¿Cómo viviste? ¿Te mimaron, te cuidaron? ¿Fueron horas muy, muy pesadas? ¿Cómo viviste, cómo disfrutaste de esto? Bueno, esa experiencia fue increíble. Tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas que se convirtieron en mis amigos. También, como dije, me encanta actuar, cantar y bailar. Y eso es lo que hice ahí. Y también otra cosa que me hizo hacer la experiencia increíble. Tuve la oportunidad de visitar a México, donde grabamos por 3 meses. Y también en Puerto Rico grabamos. Conocí a Braulio Castillo, que es un actor muy famoso puertorriqueño, y la experiencia fue buenísima. Qué bien. ¿Ustedes ya terminaron de grabar? ¿Cómo es? ¿Hay una nueva temporada o vos ya terminaste de trabajar dentro de la serie? Nosotros grabamos el año pasado, en 2019. Nos dijeron que iba a salir la serie este año. Ajá. No sabemos si va a haber otra temporada, pero yo espero que sí. Ronnie, ¿es cierto que hubo un cambio de roles? ¿Que habías comenzado por un rol y después en el medio te cambiaron para otro personaje? ¿Y por qué sucedió eso, si es que sucedió? Sí, al principio me habían llamado por René, que es otro Menudo. Pero yo, mi edad, yo tenía 10 años, así que mi edad no era tan adecuada para hacer ese personaje. Así que me cambiaron para hacer Ricky López, el tercero. Ronnie, ¿cómo empieza el arte en tu vida? Porque cantás, bailás, tocas la guitarra y tu hermana también, por lo que sabemos. Sí. ¿Tus papás son artistas? ¿Cómo arranca toda esta movida para ustedes dos? Bueno, desde muy chiquito estuve actuando en las obras de la escuela y haciendo un montón de actividades relacionadas con las partes artísticas.
Mi hermana también actúa y baila y también me inspiró a mí a hacer lo que yo amo. Mi mamá es coreógrafa y también baila y mi tía canta, así que bueno. Toda mi familia son. Hay muchas personas de mi familia que son artistas. Ronnie, después que se estrenó la serie, ¿no? ¿Te diste cuenta de lo popular que era a menudo? Quiero decir, una vez que se estrenó, ¿te empezaron a llegar mensajes? ¿Cómo fue esa parte? Sí, yo me di un montón de cuenta que la menuditis era increíble. Y también lo que fue increíble, que ahora la menuditis volvió, y no solo la generación que tuvo la experiencia de vivir menudo, pues la generación de ahora tuvo la experiencia también de vivir menudo y ahora están escuchando todas las canciones. Tremendo. Ronnie, y para componer tu personaje, digamos, para hacer de Ricky, ¿tuviste que ver, por ejemplo, actuaciones de aquellos tiempos? ¿Miraste mucho a Ricky para ver cómo era? ¿O fuiste más libre a componer vos el personaje? ¿Cómo fue esa parte del trabajo? Cuando me eligieron, primero vi una foto porque yo no sabía quién era Ricky López. Así que empecé a hacer un poquito de research, que se dice en inglés. Y después empecé a ver videos de las entrevistas, si era tímido, si era extrovertido, qué hacían los conciertos y todo eso. Y fue lo que me ayudó para actuar en la serie. ¿Y Ronnie, no tuviste contacto directo con Ricky López, el no, hombre ahora? No lo pude conocer. No lo pudiste conocer hasta ahora. No, hasta ahora. Bien. Pero espero que lo conozca un día. Claro. Claro. Perfecto. Bueno, este año, por obvias razones, no has podido venir a Uruguay. No. Pero contame, ¿qué es lo primero que haces cuando venís todos los años que me dijiste que venías? ¿Qué haces? Lo primero que haces. Digo, quiero ir a Uruguay. Lo primero que hago cuando voy a Uruguay, hago esto, tal, o con, voy a comer esto. ¿Qué es lo que más te gusta del país de tus papás? Pues, primero voy a ver a mi familia, porque para mí es muy importante mi familia. Pero después de Uruguay, me encanta ir a la Rambla. También me gusta la Ciudad Vieja. De la comida, me encanta la milanesa napolitana, los chivitos, los alfajores. ¿Los tambores? ¿Alfajores? ¿Alfajores? ¿Tambores? ¿Qué? ¿Alfajores o tambores? No, no se te entendió. Alfajores. Alfajores. Che, ¿no hay alfajores en Puerto Rico? Tan ricos como acá, ¿no? No, pará, ¿no hay? No hay. El dulce de leche de ahí es increíble, me encanta. Ay, perdón, Ronnie. ¿Qué están esperando tus padres para poner una empresa de alfajores? Dulce de leche. Va a ser dulce de leche casero. ¿Y son de acá, Ronnie? ¿Tu familia es de acá de Montevideo o del interior? Sí, mi familia es de Montevideo, pero yo y mi hermana y yo somos de Puerto Rico. Y una última pregunta sobre el rodaje. Como la experiencia en general, ¿hay algo que te acuerdes que fue lo peor y lo mejor? ¿Qué fue lo que más te gustó del momento que viviste? Y bueno, el momento capaz más inconveniente también me encantaría que me cuentes. No sé si hubo nada que para mí fue malo, pero lo mejor fue conocer a un montón de personas. También cuando estaba actuando, tuve la oportunidad de estar en la tarima y cantar una canción que es Ven a Volar, y ese momento fue majestial. ¿Cómo es la canción esa? Ven a Volar. ¿Cómo es? Ven a Volar. ¿Cómo es? Ven a volar, vamos a volar. Cuando vuelas, cualquier cosa puede ocurrir a tu alrededor. A volar, vamos a volar. La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar. ¡Qué bueno! Con show privado. Tremendo, Ronnie. Una consultita más. ¿Qué pasó con tus amigos, del barrio, con tus compañeros de clase? Algunos ya deberían saber que a vos te gustaba todo esto del arte y la actuación, pero ¿qué pasó cuando vieron que era en serio el asunto? Bueno, todo el mundo sabía. Yo no había dicho a nadie que iba a estar en la serie hasta el último día que me iba. Le dije a todo el mundo de la escuela y todo el mundo estaba, no, me están mintiendo. Y después, el otro día, desaparecí. Uf. Y cuando volví, todo el mundo estaba, ¿cómo estaba? Era espectacular, ¿quién conociste? Y fue muy bueno.
Ronnie, te quiero agradecer muchísimo que te hayas contactado con nosotros. De verdad, una charla divina. Nos vamos a, obviamente, seguramente hablaremos más adelante. Y ni que hablar cuando puedas venir a Uruguay. Estás ya invitado a este programa para charlar nuevamente. Te mando un abrazo grande y mandale un beso grande a tus papás. Ok. Gracias por invitarme al programa. Y espero ir ahí y compartir con ustedes. Claro. Divino. El aplauso. Sí, señor. Para Bravo, Ronnie. Ronnie Lewy. Gracias. Bye.